amigos, bienvenidos a Dron Azul. Yo soy Daniel. Yo soy Irali. Y hoy les vamos a enseñar cómo volar un dron en un zoológico. Hay que tener mucho cuidado porque no vayamos a asustar a los animales. Entonces, ¿no vayamos a qué? Asustar a los animales. ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Pero no vayamos a asustar a los animales, entonces con mucho cuidado. Chequen esto. Bueno, vamos a empezar con los primates. Aquí vamos a volar el dron, aquí se puede. Digo, obviamente con el cuidado necesario para que los animales no se estresen. Sí, o sea, hay que ser muy cuidadosos. No se puede volar sobre ellos. No se puede acercar tanto porque pues se estresan mucho, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar de molestarlos lo menos posible. Así es. Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a enseñarles. Estos chimpancés están viejitos, no quiere ser, o sea, porque se vean así pelones y así, no quiere ser que están mal alimentados ni nada. Están viejitos. Así es, todos los ejemplares que están aquí reciben una dieta especial, cada uno, de acuerdo a su edad, sus condiciones de hábitat aquí, obviamente, y pues especie. No piensen que están mal alimentados, mal nutridos, no. Cada uno viene, se le alimenta súper bien y varias veces a la semana y al día. ¿Se llama Bárbara? Sí. Esta especie es, ya está extinta en vida libre. En vida salvaje. Ya nada más existen en zoológicos. Y pues ellos están trabajando para que, pues obviamente, no se extinga la especie. ¿Cómo se llama? León de Berbella. Ay, sí, qué guapo, qué guapo. Bueno, aquí hay una jaula, que es un aviario, y pueden encontrar muchas especies de aves que no se ven normalmente. Lo que está haciendo Ted, o sea, no fue como, no lo lastimaron, no le hicieron nada, todo es voluntario. En el Parque Ecológico Sacango aquí no se fuerza ningún animal a hacer nada, más bien se llevan trabajos arduos de entrenamiento, donde los animales pues obviamente reciben comida por poner, no sé, la patita como Ted, o sacar las garritas como los carnívoros o lo que sea, para poderle tanto revisar uñas, no sé, el cuerpo, ponerles vacunas y todo esto para que no sean anestesiados, ¿no? Sigan nuestras redes sociales, Parque Ecológico Sacango. Ándale. Pues amigos, espero... ¡Ay, Dios! Espero les haya gustado este recorrido. Hicimos aquí en el zoológico de Sacango. Aquí no se puede volar drones, no lo intenten, no lo hagan. Acá fue permiso especial. Pueden traer sus cámaras para tomar fotitos, si se permite.
No molesten a los animales, porque se estresan y pues se mueren. Háganle caso a todos. Las indicaciones que les den de no tocarlos, de no darles nada de comer. Síganos en las redes sociales de... De CEPANAF, nos puedes encontrar en Facebook como CEPANAF, con C de casa y F al final. También tenemos Twitter, que igual es CEPANAF. Pero sobre todo sigan las redes sociales del Parque Ecológico Sacango. Nos encuentran como Parque Ecológico Sacango en Facebook. En Twitter es Sacango Edomex. Y también tenemos Instagram con unas fotos increíbles, que es Sacango. Síganos siempre. Muchas gracias, Carla. Nos estamos viendo. Ahí les manda saludos Rafa, que anda aquí abajo. ¡Hola, Rafa! Bye.